El suizo Roger Federer, uno de los mejores tenistas de la historia, y Juan Martín del Potro, la mejor raqueta argentina de la actualidad, hablaron en conferencia de prensa y brindaron sus sensaciones por los partidos que disputarán el próximo miércoles y jueves en el municipio de Tigre. Muchas gracias a Guillermo, a Sergio, por haberme elegido para participar de este gran espectáculo, que para mí es un gran orgullo que sea contra el mejor de la historia. Sé que se hizo mucho esfuerzo para intentar conseguir este momento y hoy que estamos ya a tan pocas horas de salir a la cancha y que está todo muy bien, es un placer poder compartir estos últimos momentos antes del partido. Y nada, thank you Roger for coming to Argentina. It's a country I've wanted to come to for a very long time, as you can imagine. I've played. Y dice que bueno, que hace mucho tiempo que quería venir, que le interesa mucho venir acá a jugar y que él ha tenido oportunidad de jugar contra Nalbandián, contra Gaudio, contra Juan Martín y contra muchísimos jugadores. Dice que además los jugadores argentinos lo han apoyado muchísimo y que él ha sentido gran apoyo de los jugadores argentinos. Juan Martín es un gran representante del tenis argentino en todo el mundo y él siempre recuerda en particular la final del US Open, del Abierto de Estados Unidos del año 2009. Y bueno, quiere felicitar al tenis argentino y bueno, dice que realmente es una alegría estar acá con nosotros. A lot of people here. I'm a bit surprised, but I'm happy to see it, and I hope you enjoy it as well while I'm here. I've had a great time so far. Bueno, dice Roger que realmente lo está pasando bárbaro, que él hace 15 años estuvo en México, estuvo en Costa Rica y estuvo en Venezuela, pero que hace 2 o 3 años que él tenía la intención, que le interesaba venir a Argentina y que él acá sabe que hay muchísima pasión y mucha emoción y que bueno, que está siendo muy bienvenido. Que todo esto le resulta muy agradable y él tenía muchas ganas de conocer el país y también tenía mucho entusiasmo por probar nuestra comida y por conocer la ciudad, ir a distintos lugares. Y también dice que bueno, tiene mucha gente que está a cargo de él y que son los que se van a encargar de mostrarle qué es lo que tiene que ver y qué es lo que tiene que hacer. Y que bueno, está bien, siente que nosotros los locales lo estamos recibiendo con mucho afecto. Who I should meet and what I should do, really. Obviously, I know quite a few things about the country, but I'd like the locals take care of me. So I'm looking forward to it. I'm very honored and I'm. Me siento muy honrado y estoy agradablemente sorprendido. I accept and I'm very happy to. Por supuesto, bueno, acepté y no es una cosa que me suceda todos los días, pero bueno, estoy muy contento de ir a conocer a la presidenta y espero disfrutar la visita. When it does happen, I try to enjoy it, of course. Lo que quieren ver esas personas es el mismo nivel que demostramos durante todo el circuito. Acá los partidos van a ser muy en serio. Siempre tenemos enfrentamientos parejos y hay veces que me ha tocado ganar a mí, hay veces que él me ha derrotado en partidos muy importantes y que me ha dejado muy, muy triste. Entonces no quiero perder por más que sea un partido de exhibición, y creo que él tampoco, él también lo siente igual, así que el partido que vamos a jugar va a ser muy serio y a tratar de ganar los dos.